cristianos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz ostentemos nuestro Invitados especiales, señoras y señores. Hemos decidido acompañar a Monte Plata, la provincia Esmeralda y Olímpica, en este importante evento y presentarles, complacidos y entusiasmados, una muestra de nuestra producción, nuestros recursos, cultura, bellezas, bellezas naturales, monumentos, tesoros, potencialidades y turismo ecológico, entre otras. Esta expoferia tiene el objetivo de dar a conocer nuestros mejores activos. Por ello, hemos seleccionado para exhibir muestras únicas de nuestras tierras. Les presentamos con humilde orgullo el Carnaval de Cotuí, uno de los más antiguos del país, cuyo personaje simbólico es el papeluz. Este carnaval es uno de los más creativos, originales y democráticos por la diversidad de la presentación de los disfraces y la participación de las gentes. También cuenta nuestra provincia con tesoros invaluables. Hacemos referencia a la prestigiosa Universidad Comunitaria, el Instituto Tecnológico del Cibao Oriental, ITECO, fundada en 1982 con fondos provenientes del 5% de los beneficios netos de la explotación de nuestro oro por Rosario Dominicana. A la fecha, cuenta con más de 9.000 egresados en diferentes áreas del saber, los cuales están insertados en la vida productiva, haciendo grandes a la provincia, a la región y al país. Aprovechamos la ocasión para agradecerle al señor presidente, licenciado Danilo Medina, el apoyo que recientemente recibió nuestra universidad al enviarnos a través del ministro de Salud, doctor Freddy Hidalgo, un aporte de 5 millones. Sin embargo, señor presidente, esta importante institución que ha dado fruto por más de 30 años y ha acompañado el desarrollo de la provincia, atraviesa por una situación financiera muy difícil, razón por la cual le solicitamos que incluya en el presupuesto general de la Nación del 2014 un incremento en el presupuesto que recibe. Así como también, señor presidente, un aporte económico de 10 millones ahora para poder respirar y 10 millones a final de año para poder terminar bien el 2013. Como persona que cree en la educación como instrumento de libertad y desarrollo, saludamos efusivamente la reciente apertura del recinto de aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el municipio de Cotuí. Consideramos que de esta forma se abren nuevas oportunidades educativas a la provincia. Les auguramos el mayor de los éxitos y prometemos acompañarle en su crecimiento y producción. Entre las riquezas naturales que poseemos, nos enorgullece nuestras tierras fértiles, bendecidas por las aguas que permiten la producción agrícola de arroz, piña, cítricos, café, cacao, entre otros importantes cultivos y la producción pecuaria. Contamos con la presa de Atillo, una verdadera belleza natural, en la cual se encuentra el lago más grande de las Antillas, con sus múltiples propósitos: pesca, producción de energía, control de inundaciones, asegurar el regadío de nuestros productores arroceros, entre otras. Tiene un gran valor ecoturístico y por sus aguas, en una embarcación muy singular llamada ferry, se puede visitar algunas cuevas con pinturas rupestres y el parque ecológico Añana Varga.
Sánchez Ramírez, nuestra provincia es productivamente rica. Posee una reserva minera de categoría mundial y uno de los depósitos más grandes de oros en inicio de explotación, en la cual está cifrada la esperanza de la provincia, de manera que sus riquezas permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Tenemos la seguridad de que esta hipoferia será un éxito en todos los aspectos, comercial y de proyección nacional e internacional. El desarrollo de la misma tiene un valor agregado para estas dos provincias: fortalecer las relaciones y solidaridad, aunar esfuerzos y voluntades y producir la sinergia necesaria que en estos tiempos constituyen premisas importantes para poder avanzar. Sin embargo, tenemos una barrera que limita nuestra comunicación vial: la terminación de 22 kilómetros de la carretera Cevicos-Don Juan, importante vía construida recientemente en un 80%. Y solo resta un 20% para que esta estratégica carretera pueda llenar su cometido. Por lo que le solicitamos, señor presidente, de usted considerarlo bien la terminación del citado tramo carretero. Trabajamos por una provincia letrada, libre de analfabetismo. Por esta razón, hemos asumido con entusiasmo y verdadero compromiso el plan de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, en interés de alfabetizar toda la persona de 15 años y más en un plazo de 2 años o menos, tal como lo ha contemplado nuestro presidente. Todas las instituciones públicas y privadas y la sociedad en su conjunto se han empoderado de esta iniciativa. Este ambiente de apoyo y motivación colectiva ha garantizado que en poco más de 6 meses de haberse iniciado el proceso de alfabetización, el 60% del total de los iletrados se ha registrado en núcleos de aprendizaje, lo que evidencia que estamos avanzando excelentemente en el cumplimiento de nuestra meta y que estamos colocados entre las 5 provincias de mayor rendimiento. Estamos trabajando, señor presidente, arduamente junto a todas las instituciones públicas y privadas, asociaciones, organizaciones y entidades comunitarias, en el diseño de un plan de desarrollo integral de la provincia, asesorados por la Asociación de Desarrollo de Santiago, en el cual se contempla, además de otros recursos, el uso del 5% de los beneficios de explotación de nuestro oro proveniente de los sulfuros, que estamos seguros recibiremos puntualmente, conocedores de que tenemos un presidente justo que ha dado muestra de respeto a la Constitución y a las leyes. Además, esperamos recibir mayor apoyo del Gobierno Central, ya que seremos durante muchos años la provincia que aportará mayor porcentaje al Producto Bruto Interno. Finalmente, deseo expresar el agradecimiento más sincero a la provincia de Monteplata, en la persona del senador Charlie Mariotti, por hacernos sus invitados especiales. Agradecer a todas las entidades que participan en esta expoferia y a sus visitantes. Invitar a todos a que disfruten de esta muestra que recoge la esencia de nuestra provincia, capital dorada del país. Agradecer al licenciado Danilo Medina su asistencia a la inauguración de este evento. Constituye un verdadero honor su visita y una evidencia clara de su filosofía de gestión: apoyar las comunidades en un esfuerzo de trabajo por la equidad y el desarrollo. Monteplata y Sánchez Ramírez trabajan juntas por el desarrollo y la vida del ser humano.
éxitos en esta expoferia. Muchas gracias. No, pues yo voy a entregar un regalo a los mejores. Para que hagan el corte oficial de la cinta y dejen oficialmente inaugurada esta sexta versión de Expo Monte Plata 2013 en su sexta versión. Durante todo el fin de semana vamos a tener un programa muy completo. Oficialmente inaugurada Expo Monte Plata 2013. Agradecemos mucho a los fotógrafos y a los camarógrafos. Agradecemos su presencia aquí esta noche y que tomen su lugar original, porque inmediatamente, representando nuestra identidad, representando tanto a la provincia de Monte Plata como a la provincia Sánchez Ramírez, es un encuentro histórico entre los comisarios del Santo Cristo de los Milagros de Bayaguana y la cofradía más vieja o más antigua del país, que es la cofradía del Espíritu Santo de la provincia Sánchez Ramírez. También va a estar en esa presentación artística Roldán y un grupo de artistas y de personas rindiéndole un gran homenaje a esa líder campesina de nuestra provincia, Mamá Tingó. ¿No debe empezar a sonar? Decreto escogido, su bandera juramos seguir, lucharemos por la fe de Cristo, aunque sea preciso el morir, lucharemos por la fe de Cristo, aunque sea preciso el morir. Jesús nuestro Dios y Señor, declaremos valiente a la guerra contra todo enemigo traidor. Declaremos valiente a la guerra contra todo enemigo traidor. Soy soldado de Cristo escogido, lucharemos por la fe de Cristo, aunque sea preciso el morir, lucharemos por la fe de Cristo, aunque sea preciso el morir. Eso, Rey del cielo y la tierra, Dios y Señor, declaremos valiente a la guerra contra todo enemigo traidor. Declaremos valiente a la guerra contra todo enemigo traidor. Ya llegó el Espíritu Santo, llegó. Llegó, 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 ll
sola. Suban toda la voz, que la tierra es mucha y da pa' todo. ¡Que viva Mamá Tingó! Sí, señor. A tu memoria, madre negra. ¡Hueca! ¡Para hoy! ¡Allí! ¡Hey! ¡A ver, me subo! ¡Vamos a ver esa alegría de Monte Plata! ¡La bulla, la bulla! ¡Hueca! Lola, sangre erizada que suena en alto viejo, tambo mayo tocando una oración, labia tienda lo coraje en la mirada, noche en el aire rugue el caño. ¡Qué ánimo a esa edad todavía, señores! ¡Dan envidia a mucha gente! ¿Eh? ¡La energía extraordinaria! Trabajando. Ok, hoy. No hay forma de que Ricardo quede sexy. Vamos a verlo. No me llegó la paja de mí todavía.